que Celeste acaba de salir. ¿Y sabes qué le ha dicho Celeste a tu padre? Ah, ¿usted dice para salir de casa? Sí, ¿sabes qué le ha dicho? Ah, bueno, alguno de sus inventos. Es cierto, alguno de sus inventos. Fue a la tintorería. ¿A la tintorería? Pero siempre dice que va a la tintorería. Yo digo, ¿no tiene otro sitio para elegir? Bueno, Celeste es una chica de muchos recursos, pero no en este caso. Prosigamos. Permiso, señora. Sí, la hermana. ¿Quién? Una mujer, bueno, una señorita. ¿Y dijo qué quiere? Le pregunté el motivo de su visita. Algo personal, me contestó. Hágala pasar. Sí, señora. Señorita, por favor. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Por permiso, favor. Señora. Sí, hermana. Gracias. Señora, tengo entendido que... Señorita, ¿le pasa algo? ¿Se siente mal? No. Perdóneme. Lo que pasa es que a veces una quiere... No, ¿en qué puedo serle útil? Señora... Señora, yo necesito... ¿Aquí trabaja una mujer que se llama Felipa? Sí, es nuestra ayudante en la cocina, pero... ¿Pero por qué? Yo tendría necesidad de hablar con ella. La haré llamar. No. Pero como usted no quería verla. Sí, pero a solas. Bueno, a solas, claro. Señorita, un poquito de agua. No, gracias. Pero dígame, ¿qué es lo que puedo hacer para...? Permiso, señora. Sí, hermana. La señorita quiere ver a Felipa, por favor. Llévela. Sí, señorita. Por favor, por aquí. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Lo que querías? Ay, mamá, por favor, dime qué es. Quiero tantas cosas. Eduardo me tendió la mano solícitamente. Ya sabes que es muy amable. Y me puse de pie. Ay, mamá, por Dios. Jamás pensé que fueras capaz de llevar esta ficción realmente tan lejos. Elena, yo sé que tu opinión sobre mí ha variado mucho desde que lo supiste. Cuesta hacerse la idea, mamá. Pero tengo un justificativo. Me gustaría mucho saber cuál es. Estoy luchando por mi amor. Si eso te sirve como excusa, la más válida de las excusas. Y ojalá nunca tengas que pasar por esto. ¿Por qué? Retener al hombre que quieres y que te lo roben. Si algún día te ocurre, tal vez llegues a comprenderme. No, mamá. ¿No qué? No, yo te aseguro que nunca llegaría a esos extremos. Es como si uno tuviera otra manera de querer. ¿Y qué te dijo el doctor Torres? ¿El doctor Torres? Se alegró. ¿Para qué te mentiría? Es evidente, ¿no? Cecilia te dijo que yo estaba aquí. Perdón para ella y perdón para mí. ¿Pero por qué lo has hecho, Gabriel? Bueno, podría decirse curiosidad, podría decirse cariño. Claro. Querías conocer a Celeste. Has hablado tanto de ella que... ¿Puedo sentarte? No. 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 ¿Por qué no? Porque no te estoy esperando a ti, entonces no. Es un misterio tuyo, Laura. Este misterio tuyo... Respétamelo, por favor, Gabriel.
Algún día voy a conocerlo. Blanca Palomita, ¿qué pasa volando? Rumbo a la casita, ¿dónde está mi amor? Blanca Palomita, ¿qué pasa volando? Felipa, hermana. ¿Quieren verla? ¡Rogelio! No, no es Rogelio, es una señorita. Ya tiene el permiso de la directora. Oh, siempre me interrumpe cuando estoy trabajando, hermana. La hago entrar. Y bueno. Buenas tardes. ¿Usted se llama Felipa? Sí. Felipa Manuela Mauro. Señorita, ¿usted está saliendo con un muchacho que se llama Rogelio? ¿Cómo? Sí, está saliendo con un muchacho llamado Rogelio. Sí, somos novios. No, por Dios. No puede decirme eso. Oh, ¿por qué no se lo voy a decir si es la verdad? Por favor, señorita, devuélvamelo. Pero qué ocurrencia. Para devolvérselo, Rogelio debería ser suyo. Lo es. ¿Qué? Y bueno. Pero Liliana, no puedes tomarlo así. Con un encogimiento de hombros. ¿Y qué quiere que haga? Defenderte. Porque tu padre está hablando con el padre Daniel para pedirle un consejo o hacerle una confidencia. ¿No te das cuenta cómo están sucediendo las cosas? Cosas. Liliana, la señora Gladys vuelve a caminar. O sea que es una felicidad realmente para todos. Sí, claro, una nunca debe desearle el mal a nadie, ¿no? Por supuesto. Una mujer que está sujeta a una silla de ruedas, bueno, está sujeta a muchas limitaciones. Pero una mujer que puede caminar puede llegar a muchos sitios. Y a uno de esos sitios es el matrimonio. Yo no quiero que papá se case ni con Gladys, ni con Laura, ni con nadie. Bueno, está bien, querida. Nadie quiere que tu padre se case, pero... tu padre está muy solo. Pero tiene a sus hijos. ¿O acaso no le bastan los hijos? Yo muchas veces te dije, Liliana, no sé si recordarás, que hay hombres que no les alcanza los hijos. A quienes... le es imprescindible una pareja, ¿entiendes? La persona que murió. Señorita, no hay que acordarse de la persona que murió. Ay, Liliana, tienes un buen corazón, una buena memoria, una memoria que conmueve. Pero no todos los corazones sienten lo mismo. Señora Gladys vuelve a caminar. Tendrás que acostumbrarte a recibirla. No voy a acostumbrarme, no. No quiero acostumbrarme. Tu padre te obligará. Señorita, no me obligue a ser su enemiga. Yo no sé de lo que usted me está hablando. Hace 3 años que Rogelio y yo estamos comprometidos. No puede ser cierto. Este es el anillo. Pero Rogelio nunca tuvo anillo. Los hombres siempre se sacan el anillo cuando les conviene. Pero señorita, yo a Rogelio lo conozco. A Rogelio lo conozco hace 7 u 8 meses y yo nunca lo vi con un anillo puesto. Íbamos a casarnos. No puede ser cierto. Sí. Íbamos a casarnos hasta que usted apareció. ¿Y cómo sé que lo que usted me está diciendo es verdad? Pero por Dios, sea razonable. Felipa, si yo fuese una extraña para Rogelio, ¿ganaría algo con venir aquí a reclamarlo?
Claro. Si ese hombre no me importase más que nada, estaría pasando ahora por esta humillación, por esta pena. Usted se ha interpuesto entre nosotros. Es que yo nunca supe nada, señorita. Le creo. Se le nota en la cara. La han engañado. O al menos le han ocultado lo que ocurre. Rogelio y usted hablaron de casarse. No, sí, nosotros hace poquito que somos. ¿Y usted cómo se llama? Alejandra. ¿Y usted no piensa que un hombre puede enamorarse de una mujer al mismo tiempo que olvida a otra? Sí. Todos tenemos derecho a olvidarnos de alguien. Pero no de jugar al mismo tiempo con dos corazones, ¿no? Al mismo tiempo no. Al mismo tiempo no, porque lo de ustedes ya ha terminado. ¿Cómo? ¿Cómo que ha terminado si hemos salido juntos hace 3 días? ¿A usted alguna vez le habló de mí? No, nunca. ¿Y usted cómo supo de mí? Ah. Él se lo dijo. No, tenemos amigos comunes. Y lo supe. ¿Y cuáles son sus amigos? No, eso no importa. Ay, si supiera. Me he vuelto loca para averiguar quién era usted y dónde podía encontrarla. Yo conozco a Rogelio de hace mucho, aún antes de que fuese chofer particular de los Arosamena. Ya ves si lo conozco. Sé dónde trabaja y para quién. Por favor, se lo suplico, apártese de mi camino. Apártese. ¿Y cómo sé yo que lo que usted me está diciendo no es una historia inventada? No, señorita, no inventa. Ricardo. ¿Y usted quién es? Su hermano. ¿Para qué viniste, Ricardo? ¿Para humillarte tú también? Yo no pediré nada. Vine simplemente a buscarte. Vamos, que mamá y papá están preocupados, Alejandra. Vamos. Está bien. Señorita, Rogelio es toda mi vida. No hables, Alejandra. Por favor, no me lo quite. No hables. Ese hombre al fin ni se lo merece. Vamos, vamos. Es que una quiere. Y trata de defender lo que quiere. No. No, Dios mío, no. No. Dios mío, no. No. Hermana. Lo de Laura es algo superado. Eduardo, no puede ser tan categórico. Sí, ella está bien. ¿Cómo lo sabe? Bueno, le ha escrito a Celeste. Sí, pero usted no sabe lo que le dice. Ah, no, ni me preocupé en averiguarlo. Claro, no se preocupó. Pero si Laura estuviera mal, le hubiera ocurrido algo, una enfermedad o lo que fuera, Celeste me lo hubiera dicho. No, Laura ya no tiene interés en mí. A veces las personas sensibles como Laura atraviesan momentos especiales y a esos momentos hay que respetarlos. Sí, es lo que dice, padre, pero una cosa es el respeto y otra cosa es la paciencia. Yo no puedo estar sometido a los caprichos de una mujer inestable. ¿Son caprichos? Todo lo que alguna vez creía encontrar en Laura lo encuentro ahora en Gladys. Ella me ha pedido que nos casemos. ¿Alguna vez se lo pidió a usted? Pero aún me falta algo para saber si mi porvenir está en Gladys. ¿Algo? Sí. Debo ponerla a prueba. No entiendo. Permiso. Permiso y perdonen. ¿Que le perdonemos qué, Irma? Y
Que este café nunca va a ser tan rico como el de Celeste. Por favor, no sea tan modesta. Ah, no, no, señor, no es modestia. Es que cada una tiene su especialidad. ¿Y cuál sería la suya? Y la mía serían los escalopes a la romana. Por lo menos eso es lo que dice el señor Emilio. Permiso. Eduardo, explíqueme. ¿Poner a prueba a Gladys? Sí. ¿Pero cómo? Celeste. Laura. Entonces vuelves contento. Deslumbrado. Conocí a Celeste. Es un rayo de sol puesto sobre dos pies. Cuando Laura me vio entrar, puso los ojos de este tamaño. Cosa que me gustó. Porque Laura mira lindo, ¿eh? Qué lindo mira. Y después me echó. Sigue sonriendo. Cuando salí de la confitería, estaban juntas. Las dejé. Señora, señora, ¿a usted le parece que yo me merezco esto que me han hecho? Ay, Filipa, pero Filipa, a lo mejor, por favor, no le hicieron nada. ¿Pero acaso no estuvo esa mujer? ¿Acaso no estuvo su hermano? Y me contaron lo que hizo Rogelio. Filipa, Filipa, a veces la gente se separa por un malentendido que merece una explicación, Filipa. No, 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 esto no merece ninguna explicación. Por favor, Filipa, hable con Rogelio. ¡No! ¡Ni loca! ¡No vuelvo a hablar más! ¡No vuelvo a hablar ni loca con Rogelio! ¿Pero por qué, Filipa? Porque yo tengo dignidad, señora. Yo tengo dignidad. ¿O acaso usted me va a decirme que yo no tengo dignidad? Ay, por favor, Filipa. ¿Pero cómo podría yo decir eso? Mire, mire, Filipa, a usted pueden faltarle muchos atributos, pero dignidad no le falta. Por favor, hable. Hable con él. Porque en todo esto seguro, seguro que hay un error. Sí. El error lo cometí yo, señora. El error lo cometí yo al dejarme enredar por un seductor profesional. Ay, Felipa, ¿pero cómo puede llamar seductor profesional a Rogelio, por Dios? Ahora lo conozco. Ahora lo conozco, señora. Le han quitado la máscara a ese hipócrita. Ay, por favor, Felipa. Por favor, le pido que me deje aconsejarla antes de calificarlo de esa manera. Mire, usted hable con él. Yo no vuelvo a hablar más. No vuelvo a hablar nunca más con él, señora. Nunca más, señora. Someterla a una prueba. No entiendo. Padre, recuerda que en un tiempo hubo un motivo muy especial que afectó mis relaciones con Gladys. No sé, hubo algunos. No, pero hubo uno muy importante. La frialdad con que trataba a mi hija. ¿Y a Celeste? Sí, sí, y a Celeste también, pero eso fue más tarde. Pues bien, ahora Gladys visitará mi casa. Estará otra vez en contacto con mi hija. Y yo confío en que se comportará afectuosamente. Sería deseable. Pero ¿por qué confía? Porque en este tiempo ya estuvo sola. Y la soledad es una gran maestra. No sé, supongo que habrá recapacitado. Recordará que muchas de nuestras diferencias tuvieron a Liliana por motivo. ¿Y si este análisis de Gladys fuese favorable? Bueno, creo que me ayudaría
a tomar una decisión. Tal vez la decisión más importante de un hombre sea el matrimonio. ¿A eso se refiere? Sí. Entonces se tragó el anzuelo. Hasta que no le quedó más piolín. Pero exactamente, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Puso los ojos así. Ella, claro, quería defenderse, defender a Rogelio. Pero yo lloré, supliqué, la dejé sin razonamiento alguno. Es espléndido, ¿eh? Yo hice una interpretación de primer orden. Mirá, Richard Bartolo, Peter O'Toole, nada. Y eso que recién empezaba. Pero, ¿y la fulana esa? ¿Lloró? Lloró. Se tiraba de los pelos. Les agradezco mucho que hayan colaborado. Pero realmente, ¿esto tendrá por venir? Te lo demostramos. ¿Y por qué no tendría que tener por venir? Porque la gorda le va a pedir explicaciones al tipo. ¿Eh? Sí, eso cae de su peso. Pero él lo negará todo. Ah, los hombres siempre niegan. Entonces, bueno, lo que él diga no será digno de crédito. Pero además, aunque la muchacha después se convenza, el mal rato se lo habremos dado igual, ¿o no? Salud. Salud. Le pediré a Eduardo que me lleve a pasear. Como en otros tiempos. Y después que acepte, que aceptará naturalmente, me invitará. ¿A dónde te invitará, mamá? A su casa. A una cena. ¿Y te mueve algún motivo especial? ¿Conquistar a Liliana? Ay, por favor, mamá, por favor. Qué optimismo tan sin sentido tienes. Liliana vive atada, sometida al recuerdo de su madre. Es inconquistable, mamá. Jamás. Jamás podrías reemplazar el amor que ella sintió por su madre. No pienso en la hija. Pienso en el padre. Lo que me interesa no es el cariño de Liliana. ¿Para qué me sirve? Pero cuando Eduardo vea que trato a su hija con afecto, todo se hará más fácil para mí. No me gusta ser el centro de atracción. Siéntate. Sí. Mozo. Ahí está. Déjame que te mire. ¿Y está pálida? Estoy pálida. No, pero muy linda. Yo tengo la suerte de volver a verte, mi amor. Y sigue teniendo las mismas costumbres. Te siguen gustando las mismas cosas. No entiendo. No entiendo lo que me quiere decir. Si te sigue gustando la leche chocolatada. Sí, sí, mucho. Y además cuando estoy con usted me entra un apetito. Gracias. ¿Qué tal? Señorita, si me va a pedir algo para la niña, no me lo explique porque... ¿Cómo? Leche chocolatada. Ay, ¿y usted cómo sabe? Es lo que toma cuando viene. Y tres, y cuatro. No sé mucho que estuvo aquí. Cuando vino con la perrita y la valija. Leche chocolatada para vos. ¿Y usted? Otro café. Bien. ¿Estuviste con... ¿Con la perrita y la valija aquí? Sí, es que yo el otro día me tenía que encontrar con Eugenio, ¿no? Y estuve aquí con Coquita y con la valija. Sería más o menos las 12:30 de la noche, más o menos. 12:30 de la noche, mi amor. ¿Pero qué hacías aquí a esas horas? Y, bueno, son... Son cosas que pasan. ¿Pero qué quiere decir eso de que son cosas que pasan? ¿Cómo es eso? Es que...
Me escapé. Mi chiquita, pero es que no te puedes sacar esa costumbre. ¿Por qué te has escapado? Y bueno, es que la señorita Enriqueta me dijo unas cosas y yo creí que bueno, que ya no servía para nada en la casa. Entonces me fui a vivir a la casa de Eugenio. Ay, ¿y te fuiste a vivir a la casa de Eugenio? Sí, porque no tengo otro amigo. Bueno, también la tengo a usted. Pero usted no estaba. Después el padre Daniel fue a la casa de Eugenio, me descubrió y bueno, se arregló todo. Bueno, el señor Emilio se fue de viaje a Brasil. Ah. Sí, y Liliana está mucho más amiga mía que antes. Qué suerte. Laura, ¿y ahora usted dónde está? Aquí, mi amor. Aquí contigo. No me refiero ahora. Me refiero dónde vive y con quién vive. Tengo una amiga muy buena. ¿Y acaso yo no soy... ¿No soy su mejor amiga? Chiquita, tú eres la amiga que más quiero en el mundo. Pero si yo soy la amiga que... Sí. ...que usted más quiere en el mundo, ¿por qué me dejó sola? Yo no te he dejado, amiga. Es que han ocurrido muchas cosas. Yo te quiero con toda mi alma, con toda mi alma, te quiero. Sí, pero... Todo el mundo me quiere. Don Eduardo, en el colegio. Y sin embargo usted se fue y no me quiere. Yo sí te quiero, mi vida, no me digas pero eso. Pero se fue. ¿Por qué? Que no te lo puedo explicar, porque tenía necesidad de hacerlo. ¿Pero por qué? Porque algún día, mi amor, algún día te voy a decir por qué. Algún día vas a conocer ese secreto. Pero voy a volver pronto, Celeste. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy pronto, muy pronto. Pero... ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero... Pero tal vez... Claro. Claro, y... Mientras tanto... Yo estoy... tirada en la mitad de la calle.
tirada en mitad de la calle, pero mira las cosas que dice. Laura. Sí. Yo tengo que decirle una cosa. ¿Qué cosa? Cuéntame todo lo que te haya pasado. Yo no sé si usted lo sabe, ¿no? Pero yo de cualquier manera se lo voy a contar. Ay, es una cosa de Felipa. ¿Usted lo sabe, esta cosa de Felipa? ¿Qué le ha pasado a Felipa? A ver, cuéntame. Bueno, resulta... Chiquita mía. Un idilio. Sí, vive un idilio. Pero qué forma de hablar es esa. ¿Quién dice idilio hoy en día, mi amor? Ah, bueno, no, lo que yo quise decir es que yo la ayudé a ponerse de novia. Ah, no me cabe ninguna duda. Tú eres capaz de hacer esas cosas. Uh-huh. ¿Y con quién está de novia? Ay, con Rogelio. Con Rogelio. Con Rogelio. Ay, sí. Están de romance. ¿Y cuánto hace que están de novios? Y hace poquito, sí, porque ellos fueron a cenar, ¿no? Y después a bailar. Sí, a bailar. Y claro, se empezaron a pelear. No ellos, sino una barra de muchachos que había ahí en la confitería, en esa sala de baile donde estaban ellos, ¿no? Entonces empezaron a bailar, y después se pelearon. Y después, por suerte, se fueron a la comisaría. ¿Pero cómo por suerte a la comisaría? Claro, porque debe haber sido de lo más divertido. Ay, pero a ti te parece que es divertido estar en una comisaría. Y... Laura... Sí. Tengo que contarle algo de don Eduardo. ¿Algo? Y la señora Gladys se curó. Se curó. Así que la señora Gladys está sana. Sí. Qué maravilloso. Sí. Todos se pusieron muy contentos. ¿Quiere decir que ella camina también? Sí. ¿Y ha ido a casa del señor Rosamela? No, todavía no. Claro. Eduardo habrá estado con ella durante toda la enfermedad. Sí, pero no la quiere. Yo te he preguntado algo, mi amor. No, pero yo se lo digo. Pero yo ya te he dicho muchas veces que los niños no deben juzgar a las personas mayores. Bueno. Ay. ¿Qué? Tengo que irme. Ya. Sí, Laura, porque... Yo no le dije a nadie que yo me iba a encontrar con usted. Usted me lo dijo en la carta, ¿no? Sí, sí, has hecho muy bien, mi amor. Yo le pedí a don Eduardo permiso para ir a la tintorería. Ve entonces, ve. Lo que pasa es que me gustaría estar contigo. Todo el tiempo del mundo. Mozo. Laura... Laura, ¿cuándo va a volver al colegio? Falta poco, mi amor. Falta muy poquito ya. ¿Señorita? Sí. Bueno, chiquita. Sí.
No le digas a nadie que estuviste conmigo. No. No, no. Laura. ¿Qué? ¿Usted tiene teléfono en su casa? Sí. ¿Por qué no me da el número? No, no puedo, mi amor, por ahora. Te pido que tengas paciencia. Estás tan linda con ese sombrerito. Dame un beso. ¿Va a volver a escribirme? Sí, voy a volver, pero te pedí que me dieras un beso. Sí. No tarde, Laura, en volver. Me había ocurrido una idea. ¿Así? ¿Cuál? Tanto tiempo inmóvil y ahora este milagro de poder ir donde quiero. Estoy tan feliz como tú. Eduardo, extraño tu casa. Quiero verla. Extraño tu casa y tu familia. Bueno, bueno, te lo agradezco. Si esta noche no tienes ningún compromiso, ¿puedes invitarme a cenar? Sí, sí, naturalmente. Gracias. No sabes cuánto me alegro, qué feliz me haces. ¿Te iré a buscar tipo 8:30? No te molestes. Puedo ir yo con mi coche. No, hace muy poco tiempo que te has repuesto. Sería una imprudencia. Espérame. Como quieras. ¿Vendrá Elena contigo? No, gracias. Ella siempre tiene sus compromisos. Bueno, perfectamente. Hasta luego, entonces. Hasta luego. Irma. Señor. Esta noche ponga un plato más en la mesa. La señora Gladys viene a comer con nosotros. ¿Ya puede salir? Afortunadamente. Ay, me alegro mucho, señor. Gracias, gracias. Pero atienda, Irma, por favor. Sí, permiso. Ella llamó a alguien para mí, vino a alguien para mí. Irma, no, nadie. Irma. Señorita. Retire de mi habitación la reposada que dejé sobre la silla. Sí, señorita. Buenas tardes, señorita. ¡Ah, qué ridiculez! Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Ya he vuelto. Sí, sí, ya lo veo. Sí. Ya lo veo. Bueno, yo me voy a preparar el programa para que mañana Irma y yo estudiemos. Sí. Celeste. ¿Me llamaba? Efectivamente. Ah, me pareció oír que usted me llamaba. Sí, te pareció acertadamente. No. No busques a nadie, que te estoy llamando a ti. Es aquí. Sí, señor. Me pediste permiso para ir a la tintorería. Sí, señor. Pero cuando saliste no llevabas ropa para que la limpiaran, ¿no? No, señor. Ah, qué bien. ¿Y si no llevaste ropa a limpiar? ¿Para qué fuiste a la tintorería? Y señor, uno va a la tintorería para
llevar la ropa. Claro, claro. O puede ir también para sacar la ropa. Ah, clarísimo, ¿eh? Claro, entonces yo fui y volví. Y ahora me voy a la habitación para preparar las carpetas para mañana las de ir. ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no fuiste a la tintorería a llevar ropa? No, señor. Fuiste a la tintorería para traer ropa. Sí, señor. Ah, bueno. Y bueno, muéstrame la ropa que trajiste. Se quemó. ¿Cómo? Se quemó, sí, se quemó. Se quemó, pero no me digas. Sí. Mira, resulta que había un incendio, ¿no? Un incendio. Así, ¡Ay, qué miedo! Y entonces estaba así, ¿no? Sí. Y entonces se quemó. Ah, claro. Y el fuego te hacía mal a la vista, ¿no? Eso, señor, sí, señor. Sí, entiendo. ¿Por eso te pusiste los anteojos aún más? Sí, señor. Porque son tan calmantes. ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, te dieron calma, ¿eh? Exactamente, señor. Es increíble. Imagínate. El que va a perder la calma soy yo. Siéntate. Sí, señor. Y te quitan los lentes negros, que no te veo los ojos. Sí, señor. Me los quito, señor. Discúlpame, señor. Dime una cosa, Celeste. ¿Mm? Yo tengo cara de tonto. Señor, usted tiene cara de lindo. Te voy a decir algo. Pasó una vez conmigo. Pasó una vez con Eugenio. Y ahora ha vuelto a pasar. ¿Qué cosa? Que cuando tienes una cita misteriosa, sales con sombrerito y con anteojos negros. A ver, ¿qué cita tuviste hoy? Señor, la vida es una sola. Pero mira con lo que me sale. Ya sé que la vida es una sola. ¿Eso qué tiene que ver con lo que te pregunto? Contéstame, ¿qué cita tuviste hoy? Con Laura. Señor. ¿Tuviste una cita con Laura? Señor, por favor, señor. ¿Eh? Yo le voy a pedir una cosa. ¿Qué cosa? A ver. Por favor, déjeme ir, ¿sabes? Déjeme ir, porque yo tengo que preparar los deberes para mañana hacer la clase con Irma. Déjeme, señor, déjeme. Está bien. Está bien. Puedes irte. Muchísimas gracias, infinitas gracias, señor. ¡Celeste! Sí, señor. Este asunto no termina aquí. Luego seguiremos tratándolo. Sí, señor. Sí, señor. Permiso, señores. Señor, creo que usted tiene razón. Celeste puede haberse encontrado con Laura. Sí, pero ¿cómo se comunicaron? Celeste había recibido una carta de Laura, ¿no? Sí, es verdad. Señor, yo conozco sus escrúpulos, pero deberíamos haber leído esa carta. Si Celeste no quiso mostrar esa carta, no teníamos derecho a obligarla. Punto de vista, señor. ¿Una cosa? ¿Qué cosa? La señora Gladys viene a comer esta noche. ¿Sabe, Cecilia, que después de la conversación que tuve con Celeste, me he puesto a pensar? ¿En qué, Laura? He puesto a pensar muchas cosas. Alguna vez te lo dije, que yo me alejé de Eduardo porque él seguía manteniendo otras situaciones sentimentales y de esperanzas. Sí, recuerdo. Un hombre que se amarra a una inválida no para quererla, sino para compadecerla. Tal cual. Esas fueron las razones que recibí. No me dejaron satisfecha porque yo no podía entender cómo un hombre se podía repartir el amor y la lástima por el otro lado. Y no acepté. Tal vez exageré en mi orgullo, pero...
ahora, ahora que Gladys está curada, todo cambia. Debo averiguar. Debo averiguar.